Anda, que te corte el cuello. Nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Estoy contentísimo de trabajar con estos chicos y aparte ya viendo lo que hemos visto, venir a Elche, salir a las 6 de la mañana y hacer el partido que hemos hecho es tremendo, un esfuerzo tremendo. Hemos llevado todo el peso del partido a los 90 minutos, tanto la primera parte con 11 como después con 10 y me voy muy, muy satisfecho, pero como te digo, fastidiado por no pasar a la eliminatoria. Yo creo que la primera parte hemos hecho un partido sensacional, hemos maniatado al contrario, no ha tirado portería ni una vez. Excepto el penalti, hemos tenido el 0-2 un par de veces. Y bueno, la jugada nuestra de penalti es penalti expulsión, no enseña ni tarjeta amarilla, y en la nuestra es penalti expulsión y eso te condiciona todo el partido. Pero cuando hemos entrado al vestuario, los chavales se han hecho muy fuertes y ellos mismos han dicho el partido lo vamos a sacar con 10 y creo que hemos hecho un trabajo sensacional en la segunda parte para poder pasar la eliminatoria. Pero bueno, al final la igualdad esta, el marcar ellos dos goles allí, pues le da la eliminatoria. Pero yo estoy contento porque creo que hemos hecho una eliminatoria fenomenal. Creo que los dos partidos hemos sido muy superiores, pero al final el fútbol, los resultados son los que mandan. Es cierto, allí creo que tiraron dos o tres veces y hicieron dos goles. Nosotros tuvimos una infinidad de posibilidades. Pero bueno, pagamos nuestros errores, pero hicimos dos goles, igual que hoy hemos hecho también ocasiones. Sabíamos que íbamos siendo fuertes en defensa, esta eliminatoria la íbamos a pasar. Creo que el equipo defensivamente ha hecho un partidazo, Alcañiz, Agustín, Parera creo que hoy se ha doctorado otra vez, igual que en Reus. Los pivotes han trabajado fenomenal, bueno, nos han hecho un gol de penalti que no puedes hacer nada y nos hicimos una expulsión. Jugar 50 minutos con uno menos en un campo así grande, bueno, pues es difícil, pero creo que a los chales no se le puede reprochar nada porque hasta última hora hemos tenido hasta la ocasión de Agustín de Agus Medina para poder darle la vuelta al marcador, pero se nos ha resistido, pero muy contento. La línea de último del equipo, juegue quien juegue, eliminatoria, competición que sea, el equipo va a ganar todos los partidos y creo que hay que felicitarlos porque cada día competimos mejor, cada día tenemos más argumentos como equipo. Yo quería pasar y creo que se ha demostrado en la eliminatoria que queremos pasar, hemos ido hasta el final a por ella y quería pasar sobre todo porque la gente que no tiene del primer equipo minutos pues los podemos tener con ritmo de competición como se ha visto, que cualquiera puede jugar el domingo en Valencia. Y los chicos del B, que cada vez que vienen presentan candidaturas, entonces estoy contentísimo porque esos partidos que están haciendo, ese jugar partidos importantes como están haciendo los jugadores del B, lo van haciendo mejores jugadores y al final no buscamos más que otra cosa, no.